¿Qué tal, mis amigos? Buenos días, les habla Quetzalito de Oriente. Bienvenidos sean todos. Pues como ven, aquí estamos. Bueno, me estoy preparando para ir a limpiar nieve ahí afuera de la casa, a quitarle la nieve a los carros por la parte de arriba y a los lados para poder salir. Ya me puse mi pijama, un par de calcetines. Ahora me voy a poner otro calcetín arriba, porque así es como uno puede mantener sus pies algo calentitos. Pero cometí un error ayer de no meter mis botas de la nieve que cargo en el carro para acá dentro de la casa. Ahora me va a tocar que ponerme estas botas como que ya no uso del trabajo. Pues ya, están viejitos, pero es lo que hay. Pues ni modo que me ponga tenis para ir a traerla, a traer los zapatos al carro. No, no se puede. Mejor de una vez me pongo esas. Porque cayó como 5 o 6 pulgadas de nieve. Hay que abrigarnos bien porque es para que vean. Este video es para que vean cómo uno se prepara. La nieve es bonita, la nieve es muy bonita, pero ¿saben qué es lo que causó? Paralizó el trabajo hoy, y ahora se pone loca la gente, limpiando para poder salir a hacer sus mandados, para poder salir ir a vagar. Entonces, eso es lo malo de la nieve. La nieve es bonita, el trabajo que deja, ese es el problema. Y lo más jodido es de que los que se parquean en la calle, limpian para salir, se van y ya después viene otro carro y se mete en ese parqueo que ya está limpio. Ahí es donde se encojona uno, porque a nadie le gusta limpiar con la nieve de sus carros. Ahorita van a ver cómo está de nieve mi carro y el carro de mi esposa. Tengo que salir, así es que tengo que limpiar porque tengo que ir a hacer un mandado. Aprovechar que hoy no se trabajó por la nieve, que fue mal porque perdí mi día de trabajo. Un día que con eso pude haber pagado un bill, una factura del gas, que es el que más caro sale ahora en el invierno. No me lo están preguntando, pero hoy tenía que haber pagado 319, pero no me alcanzó el dinero, así que no lo pagué. Pero ahorita que cobre, es lo primero que voy a hacer. No es fácil. No es fácil para los que no saben cómo es un invierno en Estados Unidos. Es algo complicado, pero todo es malo. Ok, ya casi estamos listos. Solo me hace falta ir a tener una escoba para barrerle la nieve que tienen arriba los carros y que caiga, y ahí la puedo paliar. Con esta escoba yo le quito la nieve de la parte de arriba a los carros, y aquí tengo la pala. Mira, esta es la pala que voy a usar. Así es que
Si para eso me andan buscando, pues vámonos entrando. Ahorita les muestro la belleza de afuera. Bueno, ya estamos afuera. Ya salimos. Ahora les voy a mostrar, miren. Toda esa nieve la que tenemos que limpiarle los dueños de los carros. A nuestros carros para poder salir. Si ven ahí, hicieron un corte rectecito, derechito. Tiene como 6 pulgadas. Bien. Este es el trabajo que nos deja la nieve. La nieve es muy bonita, pero les digo que paraliza el trabajo, paraliza todo. Entonces, y otra cosa, el frío que cae, que queda después, porque si no se desfriza el tiempo, en la noche todo esto se frisa. En la noche todo esto se frisa y ya, ¿para qué les cuento? Miren. Tengo que sacar toda esta nieve, limpiar la nieve del otro carro, la nieve de mi carro. Todo eso. Y ir a hacer un montón hasta allá donde lo está haciendo la señora. Allí. Estas calles están peligrosas. Este está el puro hielo. Miren. Puro hielo molido. Peligroso para los carros chiquitos, los carros que no son 4x4. Bueno, dejen, voy a limpiar y después veremos qué hacemos, ¿sale? Miren, aquí les voy a enseñar, aquí ya limpié un carro. Por suerte este para mí es más fácil limpiarlo porque tiro aquí enfrente toda la nieve. Ya lo tengo limpio por los dos lados. Ahora solo me falta limpiar el mío. Ya este tengo que llevarme la nieve. Miren todo lo que hay. Miren, como casi 8 pulgadas. Tengo que sacarle toda la nieve a este carrito. No sé si puede echar un poquito ahí, que esto es de otra casa. Y el resto llevarla hasta allá. Ahí vamos a hacer un montón. Toda la nieve que saque de ese carro la vamos a amontonar ahí para que el dueño de la casa se la lleve y la pile allá. Y así están las calles de blanquitas y sucias de aquí de Connecticut. Ahora lo que procede a hacerle con la escoba, simple, yo vengo, miren, y empujo la nieve con la escoba hacia abajo a que caiga, y ya después vengo con la pala y la llevo a donde yo quiera que esté, ¿me entienden? Así es que ahí los veo, pues. Miren, ¿ah? Y así a sacarle toda la nieve y limpiar y después poder ir haciendo nuestros mandaditos. Ahí los guacho entre un momentón ping pong. Bueno, mis amigos, hemos terminado de hacer la limpieza de nieve aquí en nuestra casa. Ya esto ya quedó todo amontonado, limpio. Aquí hicimos un montón con la otra vecina. Allá hicieron un montón los dueños de la casa. Y ya yo tengo limpia la entrada de aquí del parqueo de mi casa. Ya tengo mis dos carros limpios. Bueno, el mío y el de mi esposa. Me gustó sacarlo porque hay que sacarlo con pala hasta allá donde hice el montón. Y la nieve que tenía este carro acá, pues ya solo la bajé. Y la traje y la montoné aquí. Aquí hice un montón. Miren, aquí ya puede uno caminar tranquilo. Lo único que se necesita es echarle sal para que no se haga hielo la nieve que quedó pegada ahí donde anduve caminando. Toda esta nieve, miren, está permazada. Ok, está bien, pues así nos quedamos.
Dijeron, cuate, nos vemos hasta la próxima. Ya saben que puro paz y amor con todos ustedes. Y chinga que no se ría. Sale, viejones. Hasta la vista.